del teatro, porque es la mayor expresión del arte. Porque en él yo puedo ir transitando por la... Rosalí Ucedo Saucedo. Se inició en la Escuela Municipal de Arte Escénico y Locución Roque Centurión Miranda. En mano de grandes profesores, fue una de las creadoras y directora del grupo de teatro Selecto, junto a su esposo Arsena, quienes heredaron el nombre Selecto en el año 1988 del actor y dramaturgo español radicado en Paraguay, Juan Patrón. Con Arsena reiniciaron después de varios años de inexistencia los tradicionales radioteatros por Radio Nacional del Paraguay, ciclo que sigue vigente hasta hoy. El escenario es un mundo hecho a la medida de mi imaginación, espectáculo selecto donde usted revivirá. Rosalí Ucedo, en época cuando cursaba el colegio, estaba en el Dalkis, ella fue seleccionada para conducir un programa en guaraní, en televisión. Llegó al programa Mba'éichapa, estuvo por 2 años, porque ella ya a los 16 años era profesora elemental de guaraní. Después adquirió el título de licenciada en guaraní. Entonces ella siguió con el proyecto de televisión, ya con programa suyo, haciendo ella la producción, que se llamó Ñandebora Buyapope, Nuestro Mundo Feliz y Mojara Rosalí. Creo en el teatro porque es la mayor expresión de la... A lo largo de su carrera, Rosalí Ucedo se destacó como actriz, directora y conductora de programas radiales y televisivos en los cuales difundía el teatro popular y el idioma guaraní. También destacamos que fue la primera periodista, actriz paraguaya, que enseñó por televisión el idioma guaraní a todos los chicos del Paraguay. E incluso, nadie sabe, ella fue la que trajo la franquicia de Teletón al Paraguay. Cuando ella estaba en su apogeo con los programas infantiles en la radio y en la televisión, ella fue invitada por don Francisco a que fuera a ver la Teletón en Chile. De ahí ella trajo Teletón al Paraguay. Como conductora de radio realizó varios programas como Nuestro Mundo Feliz, Radio Cáritas, Matices, Radio Cristal y El Castillo de Cristal, Radio Usapú. Como conductora de televisión, Nuestro Mundo Feliz, Boejara Rosalí, Baeisha, Iñande Ubora Buapope, emitidos por Canal 9 TV Cerro Corá. E incluso también dentro de la temática educativa que tenía, de enseñar el guaraní, también incursionaba en teatro con actores profesionales y bajo la dirección del gran maestro Gardes Gardes. Lo más fuerte de ella era la producción, después de haberse dejado de ser actriz, ¿verdad? Entonces tomó la posta y empezó a producir. Cuando empezamos con Selecto, ella hizo la producción desde sus comienzos hasta que ella se fue, ¿verdad? Y produjo en televisión, en radio y en parte en una película que no llegamos a terminar por falta de rubro. Uno de sus primeros trabajos como actriz profesional se desarrolló con el grupo Arte Acción, dirigido por Gardes Gardes, pasando luego a realizar obras con la compañía Roque Sánchez Graciela Pastor, con la cual en 1978 presentó La Barca sin Pescador, obra de Alejandro Casona, que tuvo un gran éxito. Ustedes fueron compañeros de elenco y también en la vida real, sí. ¿Tengo entendido? ¿Fue así? Sí, fuimos amigos, muy amigos, pero no éramos novios, en la Escuela Municipal de Arte Escénico,
y nos veíamos de vez en cuando solo en los cumpleaños, en su cumpleaños, en mi cumpleaños, el día de la amistad, nos encontrábamos siempre. Y después empezamos a trabajar en la facultad ya con el primer elenco de la Facultad de Filosofía y también el primer elenco de la FUT, que era la Federación Universitaria del Paraguay. Después nos tocó la oportunidad de hacer pareja en una obra que se llamaba El Deseo Bajo los Olmos, que estuvo invitado el actor Gabriel de Felice, usted lo conoce, ¿no? Gabriel de Felice hacía mi padre, y Rosalí Ucedo hacía la esposa de Gabriel de Felice. Nos enamoramos, en la obra y en la vida real. Y de ahí nos juntamos, nos casamos y seguimos juntos 21 años con el elenco de Teatro Selecto. También participó como actriz en las siguientes obras: Ñonairó Opacuetebo, Aña Jamboranjú, Pombero Raú, Mutilado Orecobé, Aña Rumbá, Yerba, Espectros, Testigo Falso, Me Casé con la Familia, La Barca sin Pescador, El Deseo Bajo los Olmos, Pacholí, entre otras. Incursionó en el cine como actriz en las películas Cerro Corá y Capanga, en doblaje. También en las telenovelas Magdalena de la Calle y Mboejara Brunilda. Creo en el teatro porque es la mayor expresión del arte. Porque en él yo puedo ir transitando. La gran actriz nacional Rosalía Ucedo practicaba y aplicaba mucho la disciplina de la actuación sobre las tablas, ¿verdad? Sobre todo aconsejaba a los jóvenes, porque no era necesario ser recto así en disciplina, como decís vos. No, ella con suavidad, con sutileza y con elegancia, ella siempre manejaba a la gente. Entonces no había inconveniente con los actores. Esta magia que solo el teatro puede dar, espectáculos selectos donde usted encontrará esos sueños que podrá ser realidad. Como directora teatral, lleva a escenas las obras Cenicienta, El Gato con Botas, La Vendedora de Fósforo, Hansel y Gretel, La Coima, Romeo y Julieta, Antígona, El Fin de Chipí González, El Deseo Bajo los Olmos, entre otras. Además, dirigió también Espectáculo Selecto para televisión y El Sol Brillará Mañana para cine. Entre sus últimos trabajos incluyen Su Señoría Tiene Miedo, estrenado en marzo de 2009, así como Poá Dayayocoy, una de las obras más cómicas de Julio Correa, en la que se muestra la vida cotidiana de una familia allá por el año 1936. Igualmente, la actriz fue responsable de la puesta en escena El Sí de las Niñas, del autor español Leandro Fernández de Moratín. Creo en el teatro porque es la mayor expresión del arte. Porque en él yo puedo ir transitando por las distintas etapas de la vida del hombre. Porque comprendo que a través de él puedo realizar los viajes más fantásticos, espectáculos selectos donde usted revivirá esta magia que solo el teatro puede dar. Podrá ser realidad. Creo en el teatro
Sorprendió a Rosalí el 2 de agosto de 2009 en pleno desarrollo de un nuevo proyecto, el de hacer retornar a nuestra capital y sus alrededores un género artístico un poco olvidado, la radionovela. El último trabajo de la malograda actriz fue la radionovela Bella Flor, emitida tan solo desde un mes antes de su fallecimiento a través de Radio Nacional del Paraguay. Esos sueños que podrá ser realidad. Creo en el teatro porque el escenario es un mundo hecho a la medida de mi imaginación. Fue sin lugar a dudas una excelente actriz que pudo proyectar su talento encarnando a diversos personajes. Fue una de las más férreas defensoras del idioma guaraní en el teatro popular, con la traducción de obras clásicas universales, y por ende es una de las artistas inmortales del Paraguay. Thank you.